¿Cómo empezar con tantas emociones encontradas, viendo la participación de tantos artistas locales y Medardo con la dirección pública? Vemos el talento y la capacidad que tienen los reinocenses, pero también vemos lo que sabemos hacer. Y esta noche, en el marco de los 265 años del aniversario de la Fundación de Reynosa, no pudiésemos estar mejor que con esta representación de lo que somos los reynosenses. Felicidades a todos ustedes y nuevamente les digo que nos sentimos sumamente emocionados por esta representación tan importante que es el espíritu, el alma y la creación de los reynosenses. Muchas gracias. Porque me haya tomado en cuenta y me hayan invitado, y quiero felicitar a todos porque es evidente el esfuerzo que todos hacen aquí, el respeto que tienen por la profesión que además yo tanto amo, el trabajo del maestro Treviño de hacer esta obra, de ensamblar tan bonito la historia con la música de todo, el trabajo de todos los músicos, de los bailarines, de los actorazos que tienen aquí, del ovacionado contrato, qué maravilla. Pero sobre todo, yo quiero agradecerles por la experiencia que fue vivir esta obra desde el público, que además es una bendición que recién la haya estado lleno. Y de verdad que fue una experiencia bien bonita todo lo que transmiten y cómo de pronto se empiezan a escuchar anécdotas, cómo se empieza a sentir en el público ese sentimiento de unión, ese sentimiento de esperanza, algunas veces de indignación, de recordar la añoranza y todas esas emociones que yo sentí allá en el público fueron tan bonitas y es una experiencia de verdad inefable que hasta ganas me dieron de haber nacido aquí en Reynosa, caray.